Hola, buenos días. Hola. ¿Qué día más bueno hace para disfrutar del parque, verdad? ¿Sabes? Hoy cuando se ha despertado Raúl y he visto el día cada día, he dicho, ¿eh? ¿Por qué no salir los dos juntos a pasear? ¿Vienes mucho por aquí? Rufus. Me gusta ese nombre para un perro. ¿Es macho o es hembra? Macho. Mejor. Así no te lo montan. Sí, mejor. Sabes, a mí me encantan los perros, pero mi ex los odiaba. Nunca tuvimos uno. Pero sí, creo que ahora es un momento para tener uno, adoptarlo. ¿El tuyo qué raza es? ¿Vienes solo con tu hijo? Sí. Ella nos abandonó. Qué horror. ¿Puedo cogerlo? No. El pobre ha estado muy enfermo y la verdad que no puedo... No debo sacarle porque lo pilla todo, ¿sabes? Y, bueno, ¿cuánto tiempo tiene? 8 meses. Es un cielo. Me hace muy feliz. Pena que no tenga una madre. ¿Y 8 meses y lo sigues llevando en el cuco? Sí, bueno, es que el pobre es muy pequeño, pequeñísimo. ¿Sabes? Cuando nació con una infección grave de orina y eso le afectó al crecimiento. Lo hemos pasado muy mal. Además, estando solo con él. Bueno, pero está mejor ahora, ¿no? Tirando. Tengo que disfrutar de cada momento, de cada rayo de sol, porque ya sabes, nunca se sabe. El mundo es muy cruel. No te preocupes. Ya verás, se va a poner bien. ¿Sabes? A mí me encantan los niños. ¿Sí? Oye, pues si quieres podemos quedar y me cuentas o te cuento. Podemos tomar algo o cenar. ¿Con tu hijo? Bueno, no. O sí, como prefieras. A ver, lo ideal sería los dos solos. O sea, quiero decir, las actividades de día, pues para los niños y perros, y por la noche, los adultos. ¡Rufus! ¡Toma! Oye, pues si quieres dame el teléfono y vemos cómo quedamos. Sí, sí. Toma, apunta. Toma. Bueno, mi nombre es Ana. Yo, Pedro, encantado. Bueno, pues creo que ahora nos tenemos que ir, porque es la hora de la medicina de Raúl. Y no la he traído. Así
así que lo mejor es que nos vayamos los dos a casa. Vale, pues nada, que encantada y ya vamos hablando. Que se mejore Raúl. Muchas gracias. Ya te llamaré. Vale. Hola. Qué bonito eres. Se parece a ti, ¿eh? Tiene tus ojos. Bueno. Pobrecito. Le habéis tenido que pasar fatal, ¿no? Con lo chiquitito que es. Muy mal. Fatal. Oye, ¿no te importa acompañarme a buscar a Rufus? Y yo cuido a Raúl, ¿vale? ¿Vienes? Rufus, pero mira, ven aquí, hombre. Ven con mamá. Oye, ¿te importaría ponerle la correa? Es muy bueno, no te preocupes, no muerde ni nada. Qué chiquito. Qué bonito. Thank you.